Saludos amigos de Entre Artistas Radio y TV, pues una vez más nos encontramos aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, FIL 2019. No dejan de haber sorpresas porque ahora estamos con Cristina Zubieta, que nos trae El Hada de las Cucharitas. Y bueno, lo más padre, que aquí la tenemos, Cristi. Hola. Qué placer estar contigo. Igualmente. Cristina, bueno, pues aquí tenemos uno de tus libros. Tienes dos libros de cuentos. El Duelo del Calcetín fue el primero y ahorita tenemos El Hada de las Cucharitas. Excelente. ¿Y hace mucho que tú decidiste empezar a escribir estos libros? Este es el segundo año que estoy escribiendo libros de niños. El tema se me hace muy interesante, son temas como para que los adultos se entretengan. Creo que es muy importante que a la hora que se cuenta un cuento, sobre todo si es para un niño chiquito, el adulto tenga que entender que es también divertido para el que lo lee. Entonces creo que son temas, por ejemplo, que se pierden los calcetines en las casas o por qué las cucharitas diferentes aparecen en el cajón, son cosas que los adultos nos damos cuenta que suceden. Entonces es un tema divertido para el adulto. Entonces creo que es una forma para que haya una conexión divertida a la hora de la lectura del cuento con los niños. Perfecto. Y aparte, digo, tu libro aparte es bilingüe. Mi libro es bilingüe, son en rimas, los dos son cuentos, las historias están escritas en rimas, son poesías realmente, y también se trató de hacer lo mismo tanto en el español como en el inglés. Se trató de hacer la misma historia en inglés, contando las mismas cosas, teniendo igual un ritmo y una poesía en los dos idiomas. Perfectísimo, porque la verdad digo, yo creo que lo más importante es también hacer a nuestros hijos bilingües, ¿no? Parte del crecimiento de ellos, que empiecen a ver palabras nuevas en los dos idiomas, igual si un niño solamente habla inglés, que conozca el español, y si el niño es bilingüe, puede identificar qué diferencias existen entre la historia en inglés y la historia en español. La historia obviamente es la misma, pero hay unas ciertas variaciones para que se encuentre el ritmo en los dos idiomas, obviamente tiene que variar las palabras que son usadas. Entonces, realmente es una poesía, tiene un ritmo, la narrativa, para que se quede grabado en la memoria de los niños, para que sea fácil de leer y fácil de digerir. Muy bien, Cristi. Y aparte está la ilustración, ¿es por Maribel Suárez? Maribel Suárez es la ilustradora, tanto del Duende del Calcetín como de este cuento. Hizo un trabajo espectacular. Las dos trabajamos juntas en la selección de colores. Y tiene una ilustración muy suave, muy dulce, que me gusta mucho para las temáticas de mis cuentos. ¿Mamá? Yo, sí, de tres, pero ya son grandes, ya no tengo bebés. Pero digo, pues también como dices, sí, ¿no? Los cuentos son también para ellos. Exactamente. De hecho, yo creo que, aunque estamos dirigiendo los cuentos para los niños, es un buen regalo para un adulto. La verdad, sobre todo el de la Hada de las Cucharitas, habla de temas de sonidos. Entonces, ¿cuáles son los sonidos que se generan en nuestras casas? ¿Nos queremos quedar con esos sonidos? ¿Son importantes los sonidos que generamos? ¿O simplemente vale que no existan sonidos mejor porque son malos? Queremos realmente generar bonitos sonidos, que son palabras dulces, cariñosas, risas, canto. ¿Cómo podemos hacer que nuestra vida sea más vivible, agradable, sino que es a través de los sonidos? Pues con mucha razón, Cristina, porque la verdad digo, yo creo que aparte es como la tranquilidad y la paz que lleva el niño interno. Exacto. Para que a la hora de crecer no crezca, como dices, con ese ruido interno. Exacto. Malo. Malo, que sean sonidos dulces, como que también por eso lo hago para los adultos, para que estemos conscientes de que, por ejemplo, en estos casos son acciones comunes, que estas acciones comunes se llenen de magia. O sea, la pérdida del calcetín es algo que sucede siempre y no sabemos por qué. O también la aparición de cucharitas nuevas en la casa, no sabemos ni por qué suceden. Entonces son hechos que suceden
Y a estos hechos comunes hay que ponerles magia. Entonces, también por eso es como lindo. No está dirigido solamente a un niño, puedes tú regalárselo a una mujer, a un adulto, y encontramos en esta lectura algo bonito, algo que te llega por dentro. Es una llamada de atención, vamos. Esos ruidos bonitos, ¿no? Que llevamos dentro de nosotros, que cuando éramos niños, exacto, pero los fuimos olvidando. Exacto. ¿Cómo recordarlos? ¿Dónde se guardan? ¿Qué pasaron con esos sonidos? Entonces, a través de la lectura de esto, como que nos brinca, ¡ay! ¿Te recuerdas el canto de la abuela? ¿O cómo bostezaba mi abuelito? ¿O cómo nos burlábamos de alguien? ¿Las risas? ¿A qué suena el amor? ¿A qué suena el amor? Entonces, eso es lo que trato de expresar en este cuento. Muy bonitas palabras, la verdad. Una expresión hacia el adulto como al niño, muy bonito que lo dices. Y te quisiera preguntar, ¿y tu libro dónde está a la venta? En Gandhi, en El Péndulo, en Sanborns, y creo que sí, ya. Estamos en la Ciudad de México, pero yo creo que si se entra en el internet y a través del internet lo consigues por Gandhi, Gandhi te lo envía donde estés. Perfectísimo. ¿Y nada más lo tienes físico, no lo tienes en digital? Todavía no está en digital, estamos trabajando para ponerlos en digital. Muy bien, de todos modos, pues hay que invitar a las personas a que lo compren. Sí, lo compren. ¿Y cómo? Es buenísimo regalo de Navidad, porque es tan dulce que de verdad es un regalo para cualquier persona, no importa que no seas niño, siempre llevamos un niño dentro, ¿no? Vaya que sí. Cristi, yo quisiera preguntarte, ¿manejas redes sociales para que la gente te siga? Sí, estoy, yo como Cristina Zubieta, escritora, estoy en Instagram y en Facebook. Excelente, bueno, pues entonces hay que invitar a las personas a seguirte a tus redes sociales, que sigan al lado de las cucharitas, sí, y que vean este hermoso cuento que está aquí ilustrado y que aparte, bueno, bilingüe, sí, para que sus hijos aprendan inglés o a la vez español, si hablan inglés como dices, ¿no? Pero yo creo que la mejor edad para que un niño aprenda es siendo niño, ¿no? Porque son una esponja y todo lo que ven, todo lo que escuchan, todo lo que leen, pues van aprendiendo poco a poco. Exacto, y también alertar a los niños de que las consecuencias o las acciones normales o hechos comunes pueden ser mágicos. Así es. Esa magia, seguirla manteniendo, exacto, de adultos, ¿no? Exacto, seguir manteniendo esa magia y esa imaginación como adultos, que creo que es bonito. La verdad sí, porque yo creo que cuando conservamos esa magia y esa, pues ese niño interno que llevamos, yo creo que es lo que nos ayuda a seguir creciendo como personas. Sí, porque que no se muera la imaginación, ¿no? Exacto, porque mira, así como tu libro, que digo, tienes poco, pero tuviste esa imaginación que quisiste compartir a los niños y a los adultos, y bueno, pues hoy en día estamos aquí en la feria. Sí, estoy muy contenta de estar aquí, es una gran oportunidad. Creo que viví en el extranjero muchísimos años, y cosas como esta que pasan, como la pérdida del calcetín o como la aparición de cucharitas en tu casa, pasaron en todas las casas que viví. Entonces, estos son hechos simples y comunes, y sin embargo, en esta búsqueda de la magia se generan historias. Entonces, nunca debemos de dejar de crear magia en nuestra vida. Nosotros la creamos. Así es, nosotros somos la magia, ¿no? Exacto, nosotros somos la magia. Perfecto, Cristi, pues mucho gusto en conocerte. Igualmente. Me voy a acercar un poco a la cámara para que la gente vea la ilustración, para que aprecien, ¿no? Esta maravillosa portada, y si se fijan aquí, de hecho también está su otro cuento, El Duende del Calcetín, y como lo mencionamos, bilingües, español, inglés. Sí. Y aparte, digo, una maravillosa escritora que está aquí junto a mí. Muchísimas gracias, qué amable, muchas gracias. Al contrario. Y bueno, amigos, recuerden, Cristina Zubieta, escritora en redes sociales, Instagram, Facebook. Exactamente. Bienvenidos todos. Ya dijo ella, sean bienvenidos y aquí los esperamos porque tiene grandes sorpresas para ustedes como adultos y también para sus niños. Los esperamos. Muchas gracias, Cristi, un placer conocerte. Igualmente. Gracias a ti, muchísimas gracias. Al contrario. Gracias. Amigos, bueno, ya vieron,
este hermoso cuento, no se lo pueden perder, cómprenselo a su hijo, o como dice ella, cómprenselo a un adulto que perdió ese niño interno, esa magia, y busquen la manera de entregarle esa magia a través de este hermoso cuento. Recuerden, no me despido porque seguimos aquí festejando y disfrutando de esta feria literaria, pero también recuerden que nunca digo adiós porque este es un hasta luego porque continuamos. Nos vemos la próxima. Bye.